Soy periodista. Hablo su idioma, aunque la verdad no muy bien. Oh, pues yo no hablo ni una palabra de alemán. ¿Y qué puedo servirle? Estoy escribiendo un artículo para el Philadelphia World Review. ¿Tiene idea de lo que es? No. Una revista que no ha salido aún. Este va a ser el primer número. En mi país estamos convencidos de que los asuntos europeos tienen gran influencia en la vida de los habitantes de Filadelfia. Sobre la gente que trabaja allá en Philly. No entiendo exactamente. Estoy reuniendo material para un artículo acerca de la situación nazi en Alemania. ¿Nazi? Eso es. Sabemos que tuvieron ustedes aquí hace poco a un maestro llamado Steiner, que luego resultó ser un criminal de guerra, ¿no es cierto? Así es, sí. Pues yo quisiera saber más detalles para nuestros lectores. Ya se comunicó todo. Creo que no dieron una información muy detallada. Ese hombre se colgó, según me han dicho. ¿Colgó? Sí, ya sabe. Ah, se ahorcó. Sí. Perdone, no entiendo bien. Hay una profesora, la que ha sustituido a ese hombre, que le entenderá mejor. Tal vez querrá usted hablar con ella. Sí, gracias. ¿Quiere venir conmigo? A ver si aún no se ha marchado. Señorita Lind. Diga. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, desde luego. Ya puedes marcharte, Hilde. ¿Me permite que le presente al señor Cooper? La señorita Lind. El señor Cooper está escribiendo un artículo acerca del señor Steiner. Quizá usted pueda entenderle como él desea. Claro que puedo. Encantada. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Así que escribe un artículo acerca del señor Steiner? No. Él será el pretexto. El artículo hablará de la situación actual nazi en Alemania. La verdad es que yo no entiendo mucho de eso porque siempre he escrito sobre deportes. Pero ya sabe lo que pasa en la actualidad. No, ¿qué pasa? La época dorada ha volado. ¿No es aficionado al boxeo? En absoluto. Bueno, veamos. Ese hombre, Steiner, ¿puede usted decirme algo de él? Pues no mucho, la verdad. Dígame, ¿cómo era? Era muy buen profesor. ¿Ah, sí? Sí. Todos nos sorprendimos al enterarnos de su pasado. No podíamos creerlo. Siempre era tan cariñoso con los niños. ¿Está segura? Sí. Parecía sentir, qué sé yo, como una gran responsabilidad hacia ellos. Es curioso lo poco que se sabe de las personas aún trabajando diariamente con ellas. Pero... creo que se podía decir que él pertenecía a la antigua Alemania. Un interesante punto de vista. La antigua Alemania y la nueva Alemania. Sí, muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Alemania? Oh, es una pregunta difícil. ¿Cuál es su objetivo? El mío. ¿Como maestra? Pues, seguramente, llegar a inculcar en los niños una mayor comprensión hacia Europa. Una mayor comprensión hacia el mundo entero. ¿Puedo anotar eso? No soy una persona importante. Simplemente una maestra. Pero es una joven alemana y eso interesará a los lectores de mi país. El punto de vista femenino. Siempre nos han interesado los puntos de vista femeninos. Le agradezco mucho su ayuda. ¿Vive cerca de la escuela? No, vivo en Wienersdorf. ¿Quiere que la lleve en mi coche? Es usted muy amable.